Hola amigos, ¿cómo están? Hoy empiezo el vlog un poquito más tranquila porque a veces me pongo a ver los vlogs y siento que empiezo como demasiado acelerada, ¿no? De que hoy vamos a hacer esto y tenemos que hacer esto y vamos a salir de compras y ya estamos listos. Ayer quise grabar vlog, pero lo estuve haciendo por partes porque en lo que estaba editando, en lo que estaba haciendo otras cosas de la casa, como que no pude hacer el vlog completo del día, así que lo estuve haciendo por partes y les voy a contar las cosas que pasaron. Ayer el Amuski pidió día de descanso. El Amuski aprovechó su día de descanso para ir a traer la parrilla y los regalitos que nos dieron por pasar a traerla. Y también pasó al dentista. Ya tenía un montón de tiempo que la Muski pues se quiere arreglar sus dientes. Por fin fue a su cita y va a empezar ortodoncia y limpieza. Y bueno, se va a hacer un montón de cosas por fin, porque ya esto lo teníamos planeado, nada más que pues no habíamos podido hacerlo. Papi llegó con... ¿Esta es la parrilla, amor? Sí. ¡Wow! Al final el Amuski tuvo que ir por la parrilla. Sí, porque no la mandaron. Dijeron que si él iba a recogerla, le iban a dar un regalo. Aquí, mira, está. Y a ver, ¿qué te dieron? Un set completo de... para la parrilla. Ajá. De regalo. Como no pudieron entregar, está aquí cerca. Ajá. Entonces dijeron, ah, bueno, si puedes venir, te regalamos cosas. Oh. Está bien. Este para parrilla. Y este para poner encima, cubrirla. Para que no se haga feo. Bien. Órale. Y si nos va a funcionar, si hay lluvia y todo, lo cubres. Ah, y exacto, ya. Sí. Porque estuve pensando, ¿y qué si llueve? Ah. Pero bueno, de todos modos el balcón está cubierto, miren, no. Yo quiero abrir. No creo. Sí, barato, barato, si llueve se moja. Hay que ver de qué lado va. Es una parrilla. Para hacer carne asada. Pensé que ibas a ir primero al doctor y luego ahí, amor. No, doctor, a las 12 tengo. Ah, a las 12 tiene cita con el dentista porque Amuski va a arreglarse sus dientes. Debe estar. Como el día de descanso. ¿Qué pasó, amor? Quiere abrir, es que hay que armarlo después. Ah, es que. Hay que tal vez cuando regreses, papi. Cuando regreso, tranquilo. A ver, ¿qué compraste? Ah, mira, luego el papi. Ya compró alitas para la parrilla. No, es que yo pasé y está justo al lado de la tienda donde compro la carne. ¿En serio? Sí, pero no había carne de asar ni nada. Ah. Pero papá me pidió, como el salmón en esta tienda es el más barato que hay. Y él me pidió que le compro uno. Ay, y yo dije, ah, bueno, vez. 50 shekel por salmón. Todos los lugares donde no encuentras, lo más barato es 69. Y dije, wow, cómprame uno, cómprame. Yo dije, ah, por una vez paso a comprarlo. Y aparte compré carne para hacer hamburguesas. Y el steak esperaba. Y ya tardé como media hora ahí esperando y no sacaba nuevos steaks. Ya dije, ah, ya me hace tarde. Pero compré alitas y compré 5 kilos de piernas. ¿De pierna? Sí. Así de todo, ¿sabes? Sí, entonces que hoy lo vamos a estrenar. Sí. Sí, hacemos las bueno, hacemos alitas, yo sí, creo. Saca tres steaks. Steaks. Va. Y lo cocinamos. Right. Es que nada más hay que armarlo, entonces voy a ver qué hora tengo mi esta. Esta para hamburguesas, mira qué bonita. 30 shekel por kilo. Sí, súper. Wow. Sí, es que en esta tienda venden muy bien de los precios de la carne. Pues bueno, es fábrica chicos. De carne. Y todo aquí cerca. Buenísimo. Hey. Pues bueno, chicos, así bien. Estamos el día vamos de hoy. A estrenar. Bueno, voy a ver, ¿a qué hora tengo este? Dijiste que a las 12. Más o menos, sí. A ver. Y pero está en Tel Aviv. Entonces ya. No, aquí. Ah. Aquí como 20 minutos. 12:15. Ahorita son 10. ¿Puedo armar la pareja? Si quieres. Mm. A ver. A ver si cómo va la parrilla cuando la sacas. Muy bien. Porque tiene que ser grande. Tiene tres fuegos. Tres hornillas. Y una de así, de gas. 28 kilos pesa esta cosa. Sí, pesa. Mira, voy a llevar este. Uh-huh. El carrito. Sí, lo trajo en el carrito. Ok. Vamos a abrir a ver cómo se arma. Ok. Tiene que ser grande, ¿eh? ¿Cómo lo pusieron en la pantalla?
Muski. Mira cómo viene. Híjole. Híjole. Bueno, no tantos. No tantos. Todo es para construir, ¿verdad? ¿Eh? Voy a ser yo constructor oficial con todo esto. Mira. Gracias. ¿Vas a ayudar a papi a construirlo? Híjole. Con su herramienta nos está ayudando, ¿eh? Vamos a ver. Ya quedó después de casi 40 minutos. Ya casi. Tú eres Eden. Estamos aquí. Vamos así al avión. Ajá. Ya pusimos, bueno, el Amos que hizo todo el trabajo, puso ya toda la parrilla. Ahora sí, estamos checando lo del gas. Ahorita estoy, ven, no tengas que. Está esto es que me da cosa. Pongo aquí la espuma, conecté el gas, abrí el balón, ¿ves? No hay burbujas. En toda la manguera, ¿ves? Que no sale. Entonces llega directo acá. Y hay que oler por el olor y las burbujas que están no saliendo de un lado. Ahorita vamos a abrir las estas y ver si la flama sale bien. Ay, me da cosa esto del gas. Yo siempre he sido bien miedosa. La manguera con el gas. Bien. Ahorita aquí nada más seco mis manos. Sí. Bueno, pues ahí quedó, amigos. Estaba pensando en la Muski en pasarla de este lado y quería pasar estos acá, sí, pero es muy peligroso. Vamos a empezar por esta, mira, aquí hay una parrilla. Hacemos así. Esta va a ser. Bien la cosa. Así ya se ve. ¿Y qué sale? Todo lo puede hacer, ¿no? Sí. Bueno, amigos, ahora sí los saludo. Miren, yo con una greña. Es que hasta ahorita nos decidimos a venir al parque. Quisimos venir en la mañana, pero es que ha sido un calorón. Ahorita son 10 para las 6 de la tarde y está perfecto así, ya no tan caluroso. Y trajimos un ratito a Eden antes de hacer la carnita asada y todo. Le estoy mandando mensajitos a mi mamá para platicar un ratito con ella. Es que estoy viendo aquí a Edencita y a la Muski que están en el columpio y casi se fue de boca el bebé. Y pues bueno, estamos aquí un ratito, como les digo, en el parque. Vamos a regresar y ya tenemos preparada la carne. La Muski hizo como unas bolitas de kebab y ya vamos a comer bien rico. Y me estaba comentando la Muski que sí, este parque está vacío, pero más o menos empieza a venir gente como esto de las 6, 7 de la noche. Que yo creo ya los niños regresaron de casa, ya comieron, se desestresaron un rato y ya salen a dar una vuelta al parque. Y también pues a esta hora es que no hay tanto calor. Anda un niño ahí buscando a su hermanita. Y miren, ahí está la Muski. Casi se nos cayó ahí del nene. Ya llegó la hora del paseo. Antes de hacer la carne asada, anduvimos en los juegos. Ay, qué tranquilidad. ¡Ay! Alcanza a papi ahora. Ya está bien sudoroso. De regreso, una comida y un bañito y a dormir. Un regalito. Miren, le traje pasto, ya lo enjuagué. Le encanta el morder las plantas. Pues el pasto le limpia la pancita. Miren, miren. ¿Ya ves cómo le gusta? Es como si comiera bicho una ensalada. Eso. Órale, atáscate, bichi. Mira cómo le gusta.
Mira, tiene dientes muy largos. Tiene dientes muy largos, sí. Toma. Oh, te dice gracias. Ahora sí. Mira, ya preparé unos kebabs. Voy a empezar con los kebabs. Ricos, como en restaurantes. Luego empezamos con carne, salitas y todo. Ahí va. Qué rico. Hicimos lo de la carne asada, quedó súper rico, nos llenamos la barriga un montón en la noche. Yo ni pude dormir de tanta tragazón que dimos, porque aparte de carne asada hicimos alitas y verdura. Entonces comimos un montón y me llené bastante. Estuvimos súper felices. Bueno, fue la prueba, ¿no? Para ver qué onda, cómo funciona la parrilla. Porque pues ya viene el cumpleaños de la Musqui, amigos. Ya tenemos preparado todo para su cumpleaños. Le dije que le voy a preparar un pastel de 3 leches. A ver cómo me va, amigos. Porque pues yo, como saben, no sé preparar postres, no sé hacer cosas en el horno más que comida, así postres, pasteles yo no les sé, así que pues va a ser la primera vez que le voy a hacer un pastel de 3 leches. Oigan, y he visto mucho en los comentarios que quieren que salgamos a grabarles, por ejemplo en Jerusalén, en otros sitios de Israel, pero hay mucho problema en el norte y en varias ciudades, ahorita no está tan bien como quisiéramos. Y pues ahorita nosotros nos estamos enfocando más en los blogs de cosas de la vida cotidiana. No estamos tanto saliendo a grabar lugares turísticos porque ahorita la situación no está como para arriesgarnos saliendo a grabar ahí. Ahorita la cosa está fea en el norte y en otros lados, así que preferimos ahorita enfocarnos en estar cerca de casa, no salir tan lejos para no arriesgarnos, ¿verdad? Entonces es más que nada por seguridad de nosotros. Si salimos a lugares bonitos, es lugares cercanos, a casa de mi suegra, a casa de mi suegro, lugares con amigos, entonces preferimos ahorita estar así hasta que la situación esté más tranquila. Y pues bueno, amigos, me voy a poner a hacer cosas aquí en la casita. Como les comento, pues ya viene el cumpleaños de la Musqui. Quiero que la casa esté limpia, esté bonita, también para que mi suegro venga y pues todo esté limpio. Quiero lavar las sillas, que ya desde cuando las sillas están bien sucias. Y les voy a dar los tips de cómo es que lavo las sillas. ¿Tú solito? Muy tú bien. Tú grabas así. Bueno, Edencito me va a ayudar a lavar las sillas porque miren, están muy sucias. Ahorita Edencito es el camarógrafo, me dijo que quiere grabar. Aquí está el camarógrafo. Y les vamos a enseñar cómo es que lavamos nuestras sillas. Otra vez lo hicimos afuera, pero ahora lo vamos a hacer aquí dentro de casa porque hace mucho calor. En esa cubeta con agua pongo poquito, este que es para pisos, pero me sirve muy bien para limpiar las sillas. Solamente le pongo un chorritito, así miren, así, y ya con eso quedan bien limpias. Miren amigos, en esta parte de acá tengo un relajo, que después me voy a dar el tiempo de arreglar. Estoy buscando a ver si tengo unos trapitos nuevos. Miren, voy a ocupar ese trapito que tengo aquí. Después voy a arreglar todo esto. Pero ahorita cierro los ojos. No veo, no veo. A ver. Ahí está. Vamos a lavar las sillas entonces. Que si están para llorar, amigos. Invitamos a alguien, me da una pena. Miren cómo está. De que Vicky se sube, de que se nos cae la comida, que Dencito se limpia las manitas en las sillas. Entonces vamos a lavarlas. Eso. Lo exprimimos muy bien. Lo que me gusta de Encito es que nada más le explicas una vez y ya él lo hace solito. No necesitas estar explicando varias veces. Él lo capta todo, miren, así, rápido.
¡Wow! ¡Muy bien! ¡Mírenla, mírenla! ¡Ay, oh, es veloz! ¿Te gusta ayudar a mami? ¡Qué bueno, mi vida! Vas a ser un hombre muy limpio. En la basura, mi amor. ¡Amigos! ¡Estamos limpiando las sillas! ¡Dame un like! ¡Gracias! Ponerme a lavar tenis. Tenemos muchos tenis y todos están bien sucios. Miren. Ya están para llorar. Voy a lavar también los de Dencito, los míos. Estos, miren, también están llenos de tierra. Los de la Musky. Ahorita aprovechando que hay un montón de sol y que está bien caliente, se secan bastante rápido. Miren cómo está. Entonces, a lavar todos los tenis. Creo que por abajo, acá abajo tengo más. Bueno, chicos, ya limpié el piso. Dejé ahí mis chanclitas porque no me gusta cuando trapeo que quede marcado en el piso las rayas. Y me puse a lavar un poquito de ropa. Ya puse ahí los tenis. No se alcanza a ver. Miren, puse a lavar un poquito de ropa. Mis sillas todavía no se secan. De este lado puse los tenis. Y pues bueno, todavía tengo una tanda de ropa ahí lavándose. Estoy esperando a que salga. Le marqué a la Musky. Hoy tiene su limpieza. De hecho, tiene su limpieza de los dientes. Y me dijo que va a llegar temprano. Ahorita son las 3 de la tarde, entonces le hacen como en media hora, le hacen la limpieza. Y voy a preparar un poquito de arroz, porque todavía tenemos carnita asada. Bueno, mientras los pongo ahí para platicar en lo que estoy cocinando. Hoy le mandé mensaje a mi amiga Berush. No sé si recuerdan a Berush. Ella trabajaba conmigo en la tienda de Sara, pero estaba trabajando en la tienda de ropa. Le mandé mensaje para ver cómo estaba. Ya tenía un rato que no platicaba con ella. Ya me platicó que ya está trabajando igual en la tienda de Sara, pero en otra sucursal. Porque donde estábamos, ahí en el centro, ya la quitaron, movieron la tienda. Y me dijo que si no quería ir a trabajar ahí con ella, a la tienda. Y era bastante divertido, me entretenía ahí bastante. Y más era más divertido cuando estaba yo con la Berush. Teníamos nuestras aventuras ahí en la tienda. Recuerdo que una vez una clienta le quiso dar un golpe cuando eran las rebajas. Las mujeres, ¿cómo nos alborotamos con las compras, amigos? Como para llegar a golpear a alguien, qué locura. Ella estaba, recuerdo que estaba en probadores. Y teníamos demasiada gente y llegó una gordita, una chica más corpulenta, más gordita. Y se le puso al tú por tú con la Berush y la Berush pues tampoco es de que se deje, ¿verdad? Entonces armó ahí a la argüenda en la tienda y nosotras muertas de risa. La verdad que sí. Entonces me invitó a trabajar, pero pues yo estoy súper lejos de donde pusieron la tienda. De donde está ella trabajando ahorita, yo estoy súper lejos. Digo, nada más me animaría a ir a trabajar si es que voy a ir a estar con ella. La Berush, ay, Berush, yo estoy súper lejos ahí de donde tú estás. Y le comenté, ¿no? Que ya estamos hasta acá viviendo, hasta el pueblito. Y pues ya veremos. Ya después que entre Dencito a la escuela y
no sé si más adelante nos moviéramos más hacia el centro, que no creo. Le pregunté apenas a la Muski que si él se regresaría a vivir al centro, y me dijo que no. Y ya le gustó aquí vivir en esta tranquilidad en la que estamos. En el centro de Israel hay mucho relajo, amigos. Hay muchas manifestaciones, en el norte ni se diga. Entonces nosotros estamos felices aquí, la verdad. La verdad que estamos felices. Estamos retirados de todo y de todos, pero no hay como tu tranquilidad. O sea, es que le queda su trabajo relativamente cerca. Si el jardín de niños que nos van a dar está aquí prácticamente bajando de la casa, o sea, ¿qué más queremos? Tenemos mucha comodidad, se podría decir. La renta que pagamos no es tan cara. O sea, por un departamento así que como el que tenemos para el centro, o sea, estaremos pagando yo creo unos 7,000, 8,000 shekels por algo así. Y aquí pagamos la mitad, o sea, imagínense, sería demasiado. Entonces, nosotros la verdad que estamos bien felices aquí donde estamos. O sea, yo extraño a mis amistades. O sea, extraño verlas más seguido y así, pero pues también ellas ya, mis amigas, todas tenemos niños, la mayoría, y pues ya saben, con niños ya es más difícil que estemos disponibles todas. Disculpen ustedes esta garra que traigo, pero acabé de limpiar la casa y miren mi Edencito. Y le di un baño y siempre que le doy su baño, él se relaja, viendo sus videos en lo que yo termino aquí de hacer la comida. Nosotros, no sé. Como les digo, no sé si nos moveríamos más hacia el centro. Las cosas cambiarían en caso que la Muski se cambiara de trabajo y que su trabajo estuviera en el centro. Ahí sí, nos tendríamos que mover al centro, ¿no? Por el trabajo más que nada. Pero si ahorita está tranquilo ahí en ese trabajo donde está y como les digo, le queda cerquita, pues nosotros estamos felices acá. Y ya les hemos contado que estamos intentando entrar a los sorteos de las casas. Ahora estamos esperando que se haga el sorteo en esta zona donde estamos. Y pues si ya salimos ganadores, pues ya nos vamos a quedar en esta zona para siempre. Así que pues bueno, vamos a ver. Voy a seguir preparando mi arroz y ya va a llegar el Muski ahorita en un ratito. Y vamos a comer y me voy a dar un baño porque ya la verdad estoy bien espantapájaros el día de hoy. Ya está mi tanda, mi otra ropa que metí a lavar. Así que bueno, voy a sacar eso, amigos. Por cierto, muchos de ustedes me preguntaron por el magnesio que estoy tomando. Y se los voy a enseñar acá. Es de la marca Doctor's Best High Absorption Magnesium. Y es un botecito, tiene 120 tabletas. ¿Qué más? Para que ustedes vean lo que tiene, si les conviene. Este lo pedí en una página que se llama iHerb. Y vende muchos productos naturales. Pedí varias cositas. Por ahí está el blog donde pedí. Pedí también este. Omega 3. Y tengo por acá algunas cosillas. Miren. También tomo vitamina C. Este colágeno. Y pues bueno, ya estoy esperando a la Muski. A ver cómo le fue con su cita del doctor. De esto de la limpieza de dientes. Ay, no, porque eso de la limpieza de dientes es un dolor de cabeza. Nada más de escuchar esta cosita. Ay, no, Dios mío santo. Pues bueno, ya llegó mi Muski, ya se hizo su limpieza, pero llegó bien hambriento. Sí, no lleva comida al trabajo. Pues es que ibas a salir temprano para ir a tu cita. Opa. Nos estamos dividiendo. Qué vieron ayer que va a decir, ah, ¿qué preparamos esto? Pero es que ayer lo grabamos como quedó todo, miren, ay, así quedó todo. Quedó delicioso. Quedó súper rico. Miren, le ves robándose la ensalada. Le encanta la ensalada. ¿Tienes ahí tu plato? Le gusta de ahí. Ah, se pone más en su plato. Le pongo más, todo. Pues bueno, vamos a comer, chicos. Come.